¿Raúl Velasco sabía que Pedro Infante seguía vivo? Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Antes de iniciar con este video, te invito, los invito a todos ustedes a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbanse. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Existe un rumor, una historia que recorre el amplio mundo del internet, que se maneja en los foros, que se comenta en muchos lugares, sitios y blogs. Una historia misteriosa en la que se comenta que Raúl Velasco sabía de la existencia de Pedro Infante, sabía que Pedro Infante habría sobrevivido, que estaba vivo, sabía de la existencia de Antonio Pedro en épocas tempranas. Raúl Velasco nació en Celaya, Guanajuato, el 24 de abril de 1930. Fue un productor y presentador mexicano de televisión. Durante 28 años fue el conductor del programa de música y variedades Siempre en Domingo, consistente en la presentación de personajes de la farándula combinada con la promoción de artistas menos conocidos. Raúl Velasco obtuvo un enorme poder en el ámbito artístico, en Televisa, no solo por ser la principal figura que dominaba el ambiente artístico y definía quién triunfaba y quién no en este sector, sino por sus supuestos nexos familiares de gran poderío político y económico. Raúl Velasco supuestamente sería primo segundo del hijo del expresidente mexicano Miguel Alemán Valdés. Nos referimos a Miguel Alemán Velasco. Este parentesco le permitiría a Raúl Velasco incorporarse de manera sustancial, de manera predominante en el emporio televisivo Televisa. Pero te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Raúl Velasco y Miguel Alemán Velasco en este asunto de Pedro Infante o Antonio Pedro? Pues bien, la leyenda que circula en la red, la historia misteriosa, casi casi a manera de creepypasta, cuenta que en determinada ocasión Raúl Velasco se dirigía hacia las instalaciones de Televisa acompañado por su chofer. Justo al llegar a la puerta de acceso principal a dichas instalaciones, se encontraron con un sujeto que ya hacía parado junto a dicho acceso, esperando el paso de Raúl Velasco. El individuo aquel se acercó al vehículo del conductor y este, sobresaltado, le pidió al chofer detener el automóvil aquel. La historia que comienza a viralizarse en la red indica que Raúl Velasco, con un tono molesto, le dijo a este misterioso personaje que no era bienvenido, que no insistiera, que se alejara, que él no iba a tener problemas con nadie por él, que solo cumplía órdenes, dejando finalmente a este personaje parado fuera de las instalaciones de la poderosa televisora. Este personaje, como seguramente puedes estar imaginando, no era otro que el gran Pedro Infante en su etapa de Antonio Pedro. Como sabemos que hacía allí, no sabemos qué pretendía realmente, cuál era su finalidad de buscar a este importante conductor televisivo de la farándula. Pero, según esta historia, esta leyenda del internet, fue rechazado por Raúl Velasco por los nexos familiares con la familia del expresidente mexicano, a quien tú debes de saber, la voz populi, principalmente TV Azteca, lo señaló como el presuntamente responsable de la desaparición del gran ídolo de México, por el pecado de Pedro Infante de ser un mujeriego empedernido, casi casi a manera de adicción, que tenía una y otra mujer y no reparaba en hacer sufrir a sus parejas, y que señalan cometió el pecado de enredarse con una de las mujeres ligadas a la familia de este poderoso político mexicano. Una teoría que no es comprobable aún, una teoría que más bien es parte de la voz populi. Esta situación sería su catástrofe,
Supuestamente sería su final. Supuestamente le cerró todas las puertas y le pondría, supuestamente, al borde de la muerte. Sin embargo, amigos, dice la hipótesis que TV Azteca generó que Pedro Infante sobrevivió y se convirtió en Antonio Pedro. Por lo tanto, al enfrentarse a Raúl Velasco, evidentemente este lo rechazaría inmediatamente por sus vínculos familiares, ya que algunos miembros de la familia Alemán son importantes accionistas de Televisa. Sin embargo, amigos, esto es solo una leyenda, una historia que se transmite en la red. No sabemos si es verdad, si en realidad esto sucedió o si solamente es un invento de alguna mente ociosa. Lo que sí sabemos es que una parte de esta historia, que casi parece una película de drama, es verdadera. Sí, la parte que señala la existencia de Antonio Pedro, de ese mítico personaje que tenía todas las características del ídolo inmortal, que hablaba igual, que caminaba igual, los mismos ojos, que cantaba igual, las mismas cicatrices, el mismo pelo, las mismas manos, los mismos ojos, etc. Ya no lucía como aquel Pedro Infante en sus años mozos, como aquel Pedro Infante maquillado, más bien lucía viejo, lucía que la vida le había traído mucho sufrimiento. Hermanos del misterio, ¿será verdad esta historia que señala que Raúl Velasco siempre supo de la existencia de aquel Pedro Infante ya en edad, pues más antigua, más adulta? ¿Será verdad que Raúl Velasco tiene nexos con la familia de Miguel Alemán? ¿Por qué Antonio Pedro habría buscado a este poderoso conductor? ¿Qué pretendía de ser verdad esta historia? Déjanos tus comentarios. Y bueno, amigos, pues si el video les gustó, yo los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Dejen sus comentarios acerca de esta historia, de esta narración que empieza a viralizarse en la red, que señalan que este poderoso conductor tenía conocimiento de la existencia de Pedro Infante en su etapa de Antonio Pedro. ¿Qué crees al respecto? ¿Qué información sabes acerca de este misterio? Déjanos tus comentarios. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.